Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos. Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Nuevamente todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta clase que corresponde a la finalización de esta semana de lo que sería nuestra sección 1. Este día estuvieron los de inglés corporativo enviándoles mensajes a todos aquellos que todavía no han iniciado o no han participado en el aula virtual. Nuevamente, recordarles la importancia de poder participar y estar activo tanto en las clases síncronas, y es por eso que quiero agradecerles que han estado toda la semana acá conmigo, pero también es importante que ustedes puedan visualizar el aula virtual y realizar las actividades que se encuentran acá. Recuérdese que si usted no cumple con las actividades que se encuentran en el aula virtual, entonces, usted debe de tener el 80% en la parte, en este caso, de lo que serían las asignaciones y las actividades como nota. Sé que ha habido bastante participación, pero no hemos llegado al objetivo de finalización de las actividades que se encuentran en esta semana. Entonces, espero que este día o, por ejemplo, el día de mañana, ya van a tener día viernes, sábado y domingo para poder finalizar las actividades, para que la próxima semana nuevamente entramos ya a la sección número 2 y que podamos ir al día con cada una de las actividades que se encuentran acá. Este día, miren, para finalizar, vamos a trabajar la parte de lo que serían las referencias absolutas y mixtas. En este caso, cuando nosotros queremos que ese valor represente para todas las celdas y que no se mueva, debemos de colocar el signo de dólar tanto a la columna o a la fila. Pero deberíamos de saber en qué momento vamos a realizar esta acción. A veces nosotros queremos realizar o ejecutar hacia abajo, arrastrar, y nos damos cuenta que no nos da el resultado que nosotros queremos. Pero es fácil colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, pero a veces se vuelve un poco más complicado poder decidir si la referencia absoluta va para la columna o la referencia absoluta va para la fila. Entonces, ahora sé que ustedes en el básico vieron la parte de lo que eran referencias absolutas, relativas y mixtas, pero ahora lo vamos a ver de una forma diferente, ya aplicándolo con ejercicios para que ustedes vean de diferentes formas, como siempre, que podemos trabajar lo que sería estas acciones. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a lo que sería mi presentación. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ejercicios y, por último, nuestra conclusión y cierre. ¿Se recuerdan que el día de ayer nos quedó pendiente el tema de lo que serían las funciones condicionales o, en este caso, trabajar el operador aritmético con lo que sería lógico, que en este caso es la función sí? Además de eso, lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y, en este caso, funciones. La parte de fórmulas la conocieron en Excel básico. En este momento estamos trabajando ya con la parte de lo que serían funciones. Entonces, para hacer un pequeño repaso, que ayer lo hice rápido, creo que faltaban como 4 minutos para poder finalizar la clase, vimos la parte de lo que eran las funciones contar.sí, y decía que esta función es estadística
En este caso, la función contar puntos sí cuenta las celdas en el rango que coincide con la condición dada. Para eso tenemos una sintaxis donde tenemos el rango y el criterio que nosotros vamos a evaluar. Decía también la teoría que cuando él hace el conteo, lo va a hacer a todas aquellas celdas que contengan información, ya sea de texto o valor numérico. ¿Cuándo no lo va a realizar? Cuando esta celda esté vacía. Y les hacía mención de que existe también una función que se llama contar punto blanco y es por eso que Excel hace como una separación. Sabe que existe esta función para poder realizar esa acción, no la vamos a tomar en cuenta para esta función, porque esta función, por ser condicional, debe de tener un texto dentro de la celda o un valor numérico para que nosotros podamos obtener lo que sería un resultado. También comentarles que cuando trabajamos funciones, por ejemplo, estoy utilizando la función sí y le pido que sea aprobado y reprobado. Dentro de esas celdas, igualmente, porque contienen en este caso información, realiza también el conteo de la palabra, por ejemplo, aprobado y reprobado. Vamos a ir realizando, como siempre, diferentes ejercicios para que quede claro la forma de poderlo trabajar. Para eso me voy a ir en este momento a lo que sería mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, se mira. Muy bien, gracias. El día de ayer iniciamos con este ejercicio y decía que primero hay que analizar qué información es la que tenemos acá. Y si ustedes ven, aunque tenemos tres columnas de información, me está pidiendo cuántos hombres y cuántas mujeres existen en este cuadro. Lo que hicimos el día de ayer, y si ustedes visualizan la otra fórmula, era que realizamos el conteo de la columna B, que correspondía a las celdas donde se encontraba la palabra hombre-mujer, y en este caso, entre comillas dobles, colocamos la palabra hombre. También les mencioné que no podía agarrar la celda porque acá estaba en plural, y se dieron cuenta que automáticamente me tiró cero. Pero si nosotros tenemos una celda donde se encuentra el nombre que nosotros queremos buscar, he colocado acá lo que sería el nombre hombre y en este caso mujer. Y acá miren, automáticamente voy a igualar, voy a colocar la función contar punto sí. Nuevamente vuelvo a hacer la selección que corresponde a las celdas que contienen la palabra. Y en este caso voy a colocar punto y coma y voy a seleccionar la celda que en este caso sería H2. Coloco acá H2. Y al darle Enter, está realizando la acción del conteo que corresponde a mujer. Perdón, a hombre. Y si lo quiero hacer en este caso para mujer, esta acción ya ustedes deben de reconocerla fácilmente, en el cual yo puedo volver acá la acción absoluta y automáticamente yo estoy obteniendo los dos resultados. Recuérdense que cuando nosotros tenemos celdas y sabemos que hacia abajo hay información que nosotros debemos de buscar, tenemos que buscar una solución rápida. Y en este caso es fijar estas celdas que son las que contienen el rango de información y automáticamente dejar relativas todas aquellas que necesito que se desplacen hacia abajo. Cuando empecemos a ver ya la parte de lo que serían absolutas y relativas, voy a regresar acá y vamos a realizar otros cambios que ustedes van a comprender mejor cuando nosotros queremos volver en este caso un mixto. Muy bien, ¿ha quedado claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta de esta acción que hice? Está claro. Muy amable, gracias Carlos. Para los demás, gracias Cindy. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar con otro ejercicio, lo que les mencionaba en la parte de la teoría. Si ustedes ven en la columna E, yo tengo el promedio de la nota 1, 2 y 3 de cada uno de los alumnos que se encuentran en la columna A. Y me está pidiendo que cuente ¿cuántos alumnos con nota mayor a 9 hay? Si ustedes ven, acá voy a utilizar ¿qué? Un operador, en este caso lógico. Entonces, yo voy a igualar acá
voy a colocar la función contar.si y quiero que se den cuenta, solo permítanme que voy a hacer una acción acá. Quiero que se den cuenta que al colocar en este caso la función, automáticamente voy a ir a seleccionar el rango y acá miren, voy a abrir comillas, porque recuérdense que todo operador lógico cuando está dentro de una función debe de ir entre comillas. Voy a colocar mayor, porque no me está diciendo que sea igual, sino que mayor a 9. Voy a cerrar en este caso lo que serían mis comillas, mi paréntesis, y al darle enter, realice en este caso el conteo, que sería la nota de Manuel y en este caso de Margarita. Ahora me dice que haga el conteo de alumnos con nota menor a 6. Nuevamente, miren, voy a igualar, voy a utilizar la función contar.si, nuevamente vuelvo a seleccionar el rango acá, coloco punto y coma, mis comillas, coloco en este caso que sea menor que 6. Cierro mis comillas, cierro en este caso mi paréntesis y le doy enter. Y si ustedes ven, me ha contado 1. Entre el rango que estoy colocando acá, no aparece en este caso el conteo de la nota de Luis Escobar, porque no corresponde a la información que yo quiero. Y cuando nosotros trabajamos con nota, no sé si acá hay una persona que ha sido docente o que tiene familiares que sean docentes, pero cuando nosotros realizamos notas siempre queremos saber cuánto es la nota mayor que tenemos o en este caso las notas menores. Y siempre colocamos lo que sería un valor numérico. En este caso de 9 para arriba, por ejemplo, si quiero sacar las excelencias de los estudiantes, entonces voy a buscar todos aquellos que sean notas mayor a 9. Y si voy a sacar esas personas que me han reprobado, entonces igual. El neutral no, porque ya sé que pasaron con 7, 7, 5, 8, 8, 5, pero ellos ya tienen su promedio en este caso de una nota. Entonces, esta sería la forma de poder utilizar la función contar.si, en la cual lo hacemos con un operador, en este caso lógico. Tanto lo podemos hacer como mayor, lo podemos hacer como menor, también podemos decirle que sea mayor o igual a lo que es 9 o menor o igual a lo que sería 9. ¿Por qué? Porque si hubiera acá una nota de 9, no me la contaría. Porque recuérdense que si yo solamente coloco mayor, le estoy diciendo que me empieza a contar desde 9.1 para arriba. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Si tienen alguna consulta, con gusto. Ajá, ¿ha quedado claro? Por mi parte, sí. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Fíjense este ejercicio que traigo acá. Dice, cuenta las celdas dentro del rango que cumplan con el criterio específico. Nosotros, nuevamente, nuestro criterio sería, o nuestra sintaxis sería rango criterio, y quiero que se den cuenta que en las categorías me está diciendo que busque el total de lo que sería inyectables, comprimidos y jarabe. Si ustedes ven, yo tengo acá el cuadro, y yo necesito saber cuántos inyectables, cuántos comprimidos y cuántos jarabes hay. Acá es importante, y ahora quiero que ustedes me ayuden para que igualmente esta clase se vuelva participativa. Como siempre voy a colocar la función contar.si, pero antes de eso quiero que visualicen por favor la información y qué debería de hacer para que esta acción que voy a hacer en este momento, automáticamente yo la pueda hacer más rápida y que yo la trabaje en este caso una vez y automáticamente yo pueda estarme desplazando hacia abajo y que lo realice. ¿Qué debería de hacer acá? Ahora sí, creo que ya visualizaron. Voy a colocar la función contar.si y
¿qué rango debería de agarrar? ¿En qué columna se encuentra el rango que debería de agarrar? Donde dice categoría. Ajá, muy bien. Entonces sería este que se encuentra acá. ¿Qué debo de hacer con él? Sí, Harley. Ok, entonces voy a presionar en este caso F4 y voy a colocar punto coma. ¿Este sería absoluto esta celda o sería relativa? Sería relativa, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando yo dé enter acá y desplace hacia abajo, yo tengo ahí lo que sería mi resultado, que es 2, 3 y 2. ¿Ustedes visualizan la información que tengo acá? Es compatible con la información que me acaba de dar la función que acabo de utilizar. Ahora que ustedes están viendo de la forma que nosotros podemos trabajarlo, esta función, y creo que ayer alguien de ustedes me hacía la pregunta, ¿cuál es la diferencia de sumar puntos sí con contar puntos sí? Cuando trabajamos la sintaxis casi son parecidas porque realizamos en este caso la misma acción. La diferencia es que ahora me cuenta lo que sería un rango, ya sea que yo lo haga con valores numéricos o que lo haga con texto. Y al final yo estoy obteniendo un resultado, pero del conteo de las celdas que corresponden, en este caso al criterio que yo estoy evaluando. Y acá, miren, yo siempre voy a obtener mi resultado. Hubiera sido fácil que yo fuera realizando la acción de selección, de colocar en este caso la celda y darle enter y volverlo nuevamente a hacer en la segunda y nuevamente en este caso en la tercera. Pero acá debemos siempre de buscar todo aquello que nos facilite la acción en Excel. Y en este caso, fijar estas celdas son las que nos ayudan a poder obtener lo que sería este resultado. Muy bien, miren, voy a pasar acá al siguiente ejercicio. Permítanme que esto se me subiera. Ahí está. Tengo acá, miren, nuevamente un cuadro que corresponde a lo que serían nombres y tengo los apellidos, pero me está diciendo que cuente las personas que tienen el mismo nombre, en este caso Luis, Andrea, Javier, Mario, Alberto. Si ustedes ven, este ejercicio tiene similitud al que acabamos de trabajar. Si yo igualo, coloco en este caso la función contar.sí, yo debería de ir a seleccionar el rango que se encuentra acá. Y si, por ejemplo, miren, yo no lo fijara y selecciono en este caso la celda, al darle enter me cuenta 5. Yo sé que acá hay 5 con el nombre de Luis. Pero si yo desplazo hacia abajo, yo siempre estoy obteniendo un resultado. Pero ¿dónde yo me voy a fijar que está equivocada la respuesta? Cuando yo desplace para abajo y vea mi barra de fórmula, que en vez de seguir como A2 a 15, que es el rango que tengo seleccionado, me cuenta en este caso a 3, a 4, a 5 y en este caso a 6. Quiere decir que si yo voy a revisar el rango que tengo de A6 a A19 y busco el nombre que me está pidiendo, que sería Alberto, se están dando cuenta que hay un Alberto en la parte de arriba. Y entonces ese no me lo está contando. ¿Por qué? Porque no fijé en este caso las celdas que necesitaba para que automáticamente, cuando yo dé enter, sí obtenga el resultado correcto. Y estas celdas se siguen manteniendo. ¿Por qué realizo este tipo de ejercicios? Porque son los más comunes en nuestra vida laboral. Son los que nosotros más vamos a utilizar. Debemos de fijar estas celdas para que la respuesta sea correcta. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces cuando yo pido que realicen este ejercicio, saben que lo primero que hacen es colocarlo entre comillas el nombre Luis, por ejemplo, y se están dando cuenta que hay una celda que se encuentra en mí. ¿Y por qué hago a veces esas pruebas? Porque sé que las personas están acostumbradas a ver los videos de YouTube. Y a veces en los videos de YouTube lo muestran de esa manera. Y si ustedes buscan en la parte de la teoría de Microsoft, o en la página en este caso de Microsoft,
Microsoft también invita a que se coloquen entre comillas lo que sería el texto que ando buscando para obtener un resultado. Pero ya cuando nosotros aprendemos a trabajar la parte de operaciones como matemáticas y lógicas, e incluimos en este caso lo que sería en referencia, nos damos cuenta que al tener una celda, automáticamente Excel cumple siempre con la misma acción de obtener lo que sería un resultado. Y lo mejor de todo, y voy a seguirlo repitiendo siempre, es que automáticamente haciéndolo una vez, yo estoy obteniendo resultado para toda la celda. Acá, ustedes se fijan que son 5, 6, 7, a lo mucho 10 ejercicios que tengo acá como ejemplos. Pero en nuestra vida laboral, ustedes saben que no es así. Son miles y miles de informaciones que debemos de sacar, de realizar como reportes y al final, pues, que se simplifique nuestra vida laboral para obtener este resultado. No sé si queda claro esto que acabo de explicar acá. Otra forma de poderlo utilizar, tenemos la información arriba y en la parte de abajo había colocado el cuadro para obtener el resultado. No sé si hay alguna consulta sobre este ejercicio. Hola. Oh, claro. Gracias, Cindy. Para los demás, ¿ha quedado claro? Sí, todo claro. Gracias, Carlos. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá con este otro ejercicio. Tengo total de aprobados y en este caso lo que sería total de denegados. Entonces, me está pidiendo para este ejercicio que yo saque lo que sería cuántos aprobados y cuántos denegados hay. También tengo en este caso como texto y quiero mostrarles acá que ahora cada una de las celdas que se encuentran acá es solamente información de texto. No tiene ninguna función. Pero ya mi cuadro es un poco más grande, ya me costaría ir contando cada uno de ellos. Entonces, tengo que confiar ahora en la función que voy a utilizar para obtener en este caso lo que sería mi resultado. Entonces, acá voy a colocarme, voy a poner contar.fi. En este caso, voy a ir a seleccionar el rango. Y si ustedes se dan cuenta acá, tengo que colocar entre comillas la palabra aprobado. Voy a cerrar en este caso mis comillas y en este caso voy a dar enter. Ya obtuve el primer resultado, pero permítanme que lo vea. Muy bien, voy a igualar, voy a colocar la función contar.si. Nuevamente voy a seleccionar el rango y en este caso punto y coma. Y lo otro sería denegar. Cierro mis comillas y doy. Este ejercicio lo estoy haciendo para que ustedes vean cuál sería el resultado que yo voy a tener, tanto del total de aprobados como el total, en este caso, denegar. Otra forma de poderlo realizar es que yo puedo igualar acá, colocar la función contar.si, seleccionar en este caso mi rango, colocar en este caso punto y coma, voy a seleccionar ahora acá esta celda y al darle enter obtengo mi resultado. Pero si yo quiero, voy a fijar esta celda o este rango y al desplazarme para abajo, quiero que se den cuenta que estoy también obteniendo mi resultado. Dos formas de poderlo hacer son las que les he venido mostrando, pero a veces nuestro jefe no va a querer ninguna de estas dos formas. No va a querer que dentro del cuadro tengamos una celda donde diga aprobado, no va a querer que lo hagamos en una de las celdas dentro del cuadro que tenemos y que exista entre comillas la palabra aprobado, no. No lo va a querer a veces de esta manera. Cuando nosotros tenemos esos tipos de cuadros, nuestro jefe le gusta que queden ahí y la información ellos la quieren sola, porque acordémonos que nuestros jefes al final quieren el resultado, no quieren estar viendo los cuadros con toda la información,
sino que ellos quieren estar viendo el resultado. Así como ustedes al final de Excel básico pudieron identificar la forma de poder trabajar con los llamados ejercicios de, creo que el último tema de ustedes era el de gráficos. Igualmente ustedes practicaron diferentes tipos de ejercicios de gráficos que existen en Excel. Entonces igual, ¿verdad? Acá nosotros a veces vamos a querer esa información en otra parte. Entonces, es por esto que este ejercicio que les traigo acá, vean que ahora tengo una hoja en la cual tengo cuántos aprobados y cuántos denegados. O sea, mi jefe quiere que en una hoja yo coloque la información. Pero si ustedes se están dando cuenta acá, miren, voy a estar más pequeño, yo no tengo otra información que no sea este cuadro. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Yo debo de crear una vinculación para obtener el resultado. No me interesa dónde se encuentra la hoja. Puede estar desde la primera, puede ser la última, puede ser la que está en medio, puede ser la número 10, puede ser la número 8, pero en esta hoja debe de haber un resultado. Entonces acá, miren, nosotros vamos a igualar esta acción de vínculo, porque recuérdense que también dentro de Excel existe la acción de hipervínculo, que son dos cosas muy diferentes. Yo en este momento voy a crear una vinculación a una hoja. Entonces, yo voy a darle un clic, en este caso, a lo que sería la hoja. Y si ustedes ven, quiero que visualicen ahorita sin realizar la acción que me está colocando, entre comillas, en este caso simples, y un signo de admiración hacia abajo. Esto quiere decir que Excel me está creando una vinculación. Quiero que se den cuenta la acción que acabo de hacer en este momento. Pero en mi caso, miren, yo tengo que igualar, colocar en este caso la función contar.sí, y ahora en este momento que yo voy a ir a seleccionar mi rango, quiero que se den cuenta cómo cambia la sintaxis. ¿Por qué? Porque necesito seleccionar este rango que se encuentra acá. Yo voy a seguir trabajando de la misma manera que lo acabo de hacer en este momento. Con la diferencia que ahora mi sintaxis cambia, porque ya se dieron cuenta por sí solo cómo creo un vínculo. Ahora lo estoy haciendo con lo que sería ya con una función. Voy a colocar la palabra aprobado entre comillas. Y en este caso voy a cerrar mis comillas dobles y voy a cerrar lo que sería mi paréntesis. Nuevamente les describo la sintaxis. He seleccionado la hoja donde se encuentra el cuadro de información o el rango. Vean que son comillas, en este caso simples, las que está utilizando Excel. Y lo que sería un signo de admiración hacia abajo, porque me está diciendo que yo estoy creando un vínculo. Al darle Enter, quiero que se den cuenta que automáticamente el mismo resultado que tenía acá, que era 11, es el mismo que estoy obteniendo. ¿Por qué? Porque recuérdense que Excel lo que está haciendo es buscarme la función, coloqué en este caso el vínculo hacia las celdas que yo quería para obtener en este caso mi resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Yo tengo una duda, ingeniero. Sí, dígame, Cindy. Si, por ejemplo, en la columna de la otra hoja donde estamos tomando el rango, donde está la columna donde está aprobado y denegado, si en esa columna hubiera una fórmula, la podemos utilizar siempre. Siempre, así es. Ok. Podemos utilizarla siempre. No hay ningún problema. Claro que lo podemos hacer. Excel tiene algo que a mí me encanta, esta acción que él la tiene internamente. No es que yo la tengo que realizar, sino que él sabe en qué momento, y más que para él en este momento, estas funciones pertenecen a él. Automáticamente agarrando un rango donde yo haya creado una función o donde tenga un texto, siempre
yo voy a obtener lo que sería un resultado. Ok, gracias. Muy bien. Entonces acá, miren, lo voy a hacer con la palabra denegado. En este caso voy a nuevamente contar puntos FI, mi rango. Permítanme que esto, Espérense que me baje, ahí está. Lo agarro en este caso de esta hoja. Voy a seleccionar nuevamente acá. Voy a colocar punto y coma. Abro mis comillas. En este caso sería denegado. Cierro mis comillas y cierro mi paréntesis. Y acá estoy obteniendo mi resultado. Saben, viendo acá, creo que podríamos hacerlo de diferente forma. Ya teniendo acá la información, ¿cuál otra forma consideran ustedes que podría trabajarlo acá para que lo haga de una sola vez? O sea, que me cuente las dos acciones, tanto aprobado y cuando desplace para abajo me dé denegado. ¿Cómo creen que lo podría trabajar acá? Ajá. ¿Cómo creen que lo podría trabajar? ¿O creen que no puedo trabajarlo de otra forma? Que en vez de aprobado, se le ponga lo que es la celda B5. Ah, muy bien, pero acá en B5 no tengo la palabra aprobado, sino que tengo cuántos aprobados. Uh-huh. Pero sí podría ir a agarrar, está bien, ¿verdad? La lógica que usted entendió para obtener el resultado. Pero si ustedes ven acá, igual tengo celdas, miren, en el cual podría ir a agarrar estas celdas que se encuentran acá, seleccionar el rango e ir a agarrar esta celda, por ejemplo. Y sigo teniendo una vinculación en él para obtener el resultado. Pero lo importante acá es que ustedes puedan identificar que podemos crear un vínculo dentro de una función para obtener en este caso un resultado. Cuando ustedes vieron el tema de control, de buscar, no sé si se recuerdan, que me imagino que hicieron diferentes ejercicios. ¿Por qué? Porque la función buscar, tanto me busca celdas en blanco, como puedo colocar formato, como puedo en este caso buscar y cambiar el texto, cambiar el formato que tengo en esta celda. Igual acá hace como una representación de esta acción, que dentro de la función yo puedo ir a crear una vinculación y automáticamente yo puedo obtener lo que sería un resultado. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito, querer tener un resultado de las acciones que se encuentran acá. Voy a realizar acá esto, miren. Voy a seleccionar acá y lo voy a nombrar este como, permítanme, estatus. ¿Qué estoy creando acá? Eso ustedes ya lo saben. ¿Qué acabo de hacer ahorita? Ajá, alguien que me ayude. ¿Qué acabo de hacer ahorita? Me fui para el cuadro de nombre, creé la palabra estatus. Y di enter. ¿Qué acción acabo de hacer ahorita? Le asignó un nombre al rango. ¿Perdón? Le asignó un nombre al rango. Exacto. Yo tengo en este momento un rango guardado. Entonces quiere decir, miren, que si yo igualo acá, coloco la función contar.si y en este caso coloco status. Acá se encuentra ya. Y entonces quiero que visualicen que, miren, ya me seleccionó el rango. Solamente voy a colocar punto y coma. Selecciono en este caso la celda y va. Y quiero que se den cuenta que ya no es necesario colocar el absoluto. Porque ya tengo mi rango acá. Ah, entonces quiere decir que acá también podría hacer lo mismo. ¿O no? ¿Qué piensan con lo que acabo de hacer ahorita? ¿Lo podría hacer aquí también? ¿Y no crearlo como vínculo? Y sí se puede. Ah, muy bien. Entonces voy a igualar, contar punto sí. ¿Cómo se llamaba? Estatus. Muy bien.
Quiere decir que acá voy a colocar punto y coma, voy a colocar comillas y en este caso sería aprobado. Aprobado. Cerro mis comillas. Vamos a ver. Ah, perdón. Aprobado. Acá cierro mis comillas, cierro mi paréntesis y ahí está, miren. Pero acá no puedo desplazar hacia abajo, ¿verdad? Porque no tengo una celda que me pueda dar en este caso este resultado. Pero porque yo ya conozco de Excel y ustedes también ya están aprendiendo estas opciones que nosotros tenemos, miren, se lo voy a desplazar para abajo. Ya tengo la acción, se lo voy a poner acá, delegar. Uy, lo usé al revés, perdón. Acá. Lo voy a colocar y acá se lo voy a poner de negra. Y ahí tengo, miren. Ya aprendieron más de 5 formas diferentes de poder utilizar esta función. ¿Ha quedado claro? Sí, todo claro. Gracias. Para los demás, ¿ha quedado claro? Es importante para mí. Claro. Gracias, Vladimir. Gracias, Karina. Muy bien, miren. Entonces, estos serían, yo creo que sí, acá estamos terminando. Sí, esto sería la forma de poder utilizar la función contar puntos fin. Todas las formas que en mi caso, en mi vida laboral, trato de estar utilizando siempre y que me han ayudado a poder simplificar mi vida laboral. Y hacerlo en este caso siempre lo más pronto que se pueda cuando me piden en este caso una acción. Ustedes que se están metiendo ya en la parte de Excel y espero que les guste cómo poder trabajar con él o cómo nos simplifica nuestra vida, yo quiero invitarlos, hay muchos videos, no en este caso de YouTube, sino que busquen páginas. Por ejemplo, nosotros tenemos Google Académico, no sé si ustedes lo conocen, pero la mayoría de búsquedas que yo hago, lo hago por medio de Google Académico, porque con él encuentro información como más importante. Ya que en Google normal, creo que seguimos encontrando las mismas páginas que van a estar al inicio de vínculo. Entonces, pero con Google Académico no. Ahí ustedes pueden encontrar como información más de teoría y de diferentes formas de poder utilizar a veces las funciones. Es ahí es donde me he dado cuenta las diferentes formas en las cuales se pueden utilizar. Y créanme que se van a quedar admirados de las diferentes formas en las cuales se pueden utilizar las funciones. No convencionalmente, ¿verdad? Como todos lo hacen, sino que ustedes vayan probando las diferentes formas en las cuales se pueden utilizar. Si no hay ninguna consulta sobre lo que sería la función contar puntos, sí, voy a pasar al siguiente tema. ¿Me dicen, por favor, si no hay ninguna consulta? No, entonces, no hay ninguna consulta. Muy bien, miren. Entonces vamos a empezar a ver lo que sería el tema de lo que son referencias absolutas, en este caso relativas y referencias mixtas. Voy a iniciar con la parte de una referencia relativa. Dice la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1. Dice que se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de las celdas a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia relativa, por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente y es las acciones que hemos venido trabajando. Cuando nosotros trabajábamos la función, por ejemplo, de sí, que era una función lógica, ustedes se daban cuenta que yo una vez realizaba la acción y automáticamente desplazaba hacia abajo y me iba dando resultado. ¿Por qué? Porque Excel trabaja de columna a columna o en este caso de fila a fila. Pero Excel no trabaja como X.
Excel no comprende una acción de X. Aunque nosotros miramos una cuadrícula y nuevamente vuelvo a decirle que tiene 1.048.576 filas, que tiene 16.384 columnas, él sabe que son columnas y que son filas, pero él no hace una representación de X. Es por eso que cuando nosotros vamos a trabajar una referencia, que en este caso sea relativa, nosotros podemos trabajar de izquierda a derecha, podemos trabajar de derecha a izquierda, podemos trabajar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y yo voy a obtener fácilmente lo que sería un resultado. Pero también quiero aclarar que Excel cumple como siempre regla. Y dice que Excel viene identificando las acciones de derecha a izquierda, pero yo las acciones las hago de izquierda a derecha. Es por eso que cuando ustedes vieron el tema de celdas en blanco, por ejemplo, identificaba todas aquellas celdas que se encontraban dentro del cuadro que yo había creado. Y si yo tenía celdas o columnas hacia la izquierda vacías, él automáticamente las identificaba, porque él sabía que, aunque yo no las había tocado ni las había cuadriculado, sabe que yo vengo trabajando de izquierda a derecha. Entonces, por esa identificación que él hace y que lo va a hacer para cualquier libro de Excel, cualquier, en este caso, que usted tenga versión 2010, 2013, 2016, 2019, Office 325, él siempre va a tener esa cualidad de identificar las acciones que yo voy trabajando. Pero entonces él deja claro que él trabaja hacia abajo, hacia fila o en este caso hacia columna. Es por eso que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, lo que sería ya una referencia absoluta, dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar 1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, dice que la referencia absoluta permanece invariable. ¿Y qué significa invariable? ¿Alguien que me conteste? ¿Qué significa invariable? Ajá. Que no cambia. Exacto, que no cambia. Entonces dice que permanece, que no debe de cambiar. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia absoluta no se ajusta de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas, teniendo en este caso dólar A, dólar B. Eso hace referencia a que si yo tengo, por ejemplo, una tabla de multiplicar, es uno de los ejercicios que les voy a enseñar en este momento. Si ustedes ven, yo puedo colocar en fila las tablas del 2, 3, 4, 5, pero yo necesito tener celdas que representen los valores del 1 al 10, porque serían los cuales está multiplicado. Entonces quiere decir que ahí voy formando una X, porque si, por ejemplo, el primer valor yo lo tengo en B2 y mis valores a los cuales va a multiplicar comienzan desde A2, desde ahí estoy formando una X. Y esa acción Excel no me la va a permitir, porque la primera acción me la va a dar y yo voy a tener correcto. Pero cuando desplace para abajo, todo va a cambiar y no voy a obtener el resultado que yo quiero. Pero si yo fijo esa celda y coloco el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, automáticamente esa celda se va a mantener para todas las celdas a las cuales yo estoy multiplicando. Entonces, es importante que usted busque esa lógica de Excel para poder obtener un buen resultado. Y ahora miren, explicando un poco de lo que sería una referencia mixta, que hasta este momento, con todo lo que hemos hecho, no lo hemos trabajado. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la fórmula, la forma de dólar A1, dólar B1, etc. Dice que una referencia de fila absoluta adopta la forma de A, dólar 1,
o B$1. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Ahora dice que si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a la B3, se va a ajustar según donde yo haya colocado el signo de dólar. Dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero cuando yo hablo de una referencia mixta, tengo que analizar y pensar si la información que tengo dentro de esa celda pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Según la lógica que yo entienda, es así como yo voy a obtener mi resultado cuando yo trabajo, en este caso, una referencia mixta. Para eso me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Y tengo acá, miren, el primer ejercicio. Vamos a iniciar, miren, con lo que sería, me dice que debo de sacar el 13% del IVA de las ventas diarias. Entonces, acá, si ustedes visualizan en este momento, yo tengo acá en la celda C5 lo que sería la información. Y pueden visualizar que siempre en la columna C, en este caso, desde la celda C8 hasta la celda C18, tengo las ventas diarias que he tenido. Entonces acá, miren, si yo igualo, y en este caso voy a utilizar un operador aritmético, porque voy a seleccionar esta celda y la voy a multiplicar por este porcentaje que está dentro de esta celda. Voy a dar Enter y estoy obteniendo mi resultado. Permítanme un momento. Disculpen que tomé agua. Muy bien. Entonces acá estoy obteniendo mi resultado que corresponde a las ventas que tengo del 1 de febrero del 2022. Y si en este momento, miren, yo desplazo hacia abajo, quiero que se den cuenta que el resultado que me está dando desde la celda de 9 no tiene nada que ver con la información que yo necesito. Primero vamos a visualizar esta acción. Si nos ponemos a visualizar acá, mi información yo la tengo y hice referencia a la celda C5. Pero si yo desplazo hacia abajo, vean que ahora me está multiplicando por C6, C7, C8. Y es por eso que él no está encontrando una lógica para obtener el resultado que yo quiero. Voy a seleccionar acá y voy a eliminar. Les había comentado que cuando nosotros vamos a colocar absoluto, nosotros tenemos una tecla de función que sería F4. F4 me ayuda, por ejemplo, a poder apagar mi computadora. F4 me ayuda a poder cerrar ventanas. F4 me efectúa, en este caso, una acción de vista. Y F4, cuando estoy en Excel, me ayuda a poder colocar, en este caso, absoluta lo que serían mis celdas, tanto para la fila como para la columna. Entonces, acá, miren, yo voy a darle F4, he colocado absoluto automáticamente la columna y la fila, y en este caso voy a dar Enter. Ahora sí, voy a desplazar hacia abajo, y ahora la información que tengo es correcta. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan la barra de fórmula y yo desplazo hacia abajo, toda la información está corriendo como relativa a las celdas que se encuentran desde ventas diarias, que en este caso sería de C8, pero C5, que es donde se encuentra mi 13%, yo estoy desplazando y sigo teniendo ese 13% al cual necesito multiplicar para obtener mi resultado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Gracias, Cindy.
para los demás. Claro. Gracias, Vladimir. Gracias, Karina. Gracias, Carla. Muy bien, miren, entonces ahora voy a volverlo mixto. El mismo ejercicio que tengo en este momento, ahora necesito volver mixta. Quiere decir que yo tengo que encontrar si esa celda, su información pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Nuevamente vuelvo a decirles. En la teoría dice que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero en este momento, cuando yo voy a efectuar lo que sería un operador aritmético y voy a volver mixta lo que sería una celda, debo de identificar si ese valor pertenece más a la fila o la columna. Ahora les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Ese valor pertenece más para colocar absoluta la columna o para colocar absoluta la fila? Ajá. ¿Qué debo colocar acá? ¿Absoluta la columna o absoluta la fila? Ajá, los escucho. Solo contéstenme. ¿Ustedes consideran que es la columna o la fila la que voy a poner absoluta? La fila. La fila. Muy bien. Voy a seleccionar en este momento la celda. Y dice que si yo presiono dos veces F4, yo voy a volver en este caso absoluta la fila y relativa en este caso la columna. Si yo presiono tres veces, en este caso F4, yo voy a volver relativa mi fila y en este caso absoluta mi columna. Y si vuelvo a presionar por cuarta vez, vuelve nuevamente a ser relativo-relativo. Entonces presiono dos veces F4, he colocado absoluta mi fila. ¿Por qué? Porque esa información que se encuentra ahí representa a lo que sería mi fila. Voy a dar Enter y en este momento voy a desplazar hacia abajo. Y quiero que vean, por favor, que los valores que tengo en lo que sería la columna D, que fue donde volvimos absoluto, es la misma información que tengo en la columna E, con la diferencia que he colocado absoluta la fila y no la columna. ¿Queda clara la diferencia de una de las formas de cómo volver mixta lo que es una celda? Sí, claro, sí. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Permítanme que esto no me va. Ahí está. Tengo la misma información. Tengo acá en este caso la información de cada uno de lo que representa los días para obtener mi resultado. Voy a iniciar acá, miren, y voy a colocar este valor multiplicado por este. Ya entendí que al volverlo absoluto, estoy obteniendo acá mi resultado, perdón, que me fue la celda. Sería este, y en este caso F4. Acá estoy obteniendo el mismo resultado que ustedes acaban de ver con lo que acabo de realizar. Miren, acá voy a desplazarme y ahí está, 51, 1068, 53 y cada uno de ellos. Muy bien, acá ha cambiado todo. Primero porque, he vuelto en este caso lo que sería, lo que tenía en filas pasa a columnas y lo que está en columnas pasa a filas. Para esto, automáticamente al seleccionar la información, yo le di copiar el pegado especial y le di transponer para que automáticamente tuviera la información que se encuentra acá. Muy bien, miren, ahora quiero que ustedes me ayuden. Yo nuevamente voy a seleccionar, yo creo que acá me confundí, era desde acá. Voy a seleccionar esta celda multiplicada por esta y en este caso, ahí está. Desde ahí comenzamos. Muy bien, acabamos de visualizar
que en este caso nosotros podemos volverlo mixto. Ahora les pregunto con la información que se encuentra acá. ¿Sigue nuevamente colocándose absoluta la fila? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Ajá. Tengo que volver. Que ahora es la columna. Exacto. Ahora, como tenemos la información, lo que voy a volver absoluto, en este caso sería la columna, que es la que voy a fijar. Porque si ustedes ven ahora la información cambia. Y cuando yo dé enter, y en este caso, miren, desplace, automáticamente vuelvo a obtener lo que serían mis resultados. ¿Pero por qué? Porque dice la teoría que yo puedo tener absoluta la columna o puedo obtener en este caso absoluta la fila. ¿De qué va a depender? Va a depender de la información como la tenga. Para que yo pueda tener o saber en qué momento va a ser absoluta la fila o en qué momento va a ser absoluta la columna. Si yo hubiera fijado la fila, me hubiera dado error. Igual como lo hubiera hecho en el anterior y hubiera colocado absoluta la columna, en este caso me hubiera tirado también error. ¿Por qué? Porque la información cambia y según como tenga un orden, así es como usted va a colocar la información para obtener en este caso el resultado que quiere. No sé si queda claro esto que acabo de explicar. Por mi parte, sí. Gracias, Cindy. ¿Para los demás queda claro? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Claro. Gracias. Muy bien, miren, entonces, permítanme. Vamos a pasar entonces a lo que corresponde, miren, a lo que es la tabla de multiplicar. Yo tengo la tabla del 2, 3, 4 y 5. En este caso, yo voy a ir multiplicando con los valores que se encuentran desde la celda A2 hasta la celda A11. Quiere decir que si yo igualo acá, selecciono la celda y multiplico por la celda A2, yo estoy obteniendo mi resultado de 2 por 1. Si yo desplazara hacia abajo, automáticamente voy a obtener un error. ¿Por qué? Porque este 2 que se encuentra en la celda B1, al desplazarse hacia abajo, no se va a mantener. Y entonces está colocando B2, B3, B4 y es por esto que ya la multiplicación ya no es la correcta. Entonces quiere decir que voy a seleccionar acá la celda y la voy a volver absoluta. Esta sería la forma más fácil para poderlo trabajar. Y al desplazarme hacia abajo, ahora sí, miren, 2 por 10 sería 20. ¿Por qué? Porque fijé la celda, que en este caso sería B1, para obtener mi resultado hasta lo que sería la celda B11. Ahora quiero que ustedes me ayuden y me digan cuál sería la celda que tengo que agarrar en este momento. Ajá, ¿cuál sería la celda que voy a agarrar en este momento? C1. Muy bien, voy a agarrar C1. Y si lo quiero mixto, ¿qué iría acá, la columna o la fila? Ajá, ¿qué iría absoluto, la columna o la fila? La fila. Muy bien. Voy a presionar dos veces F4 y en este caso voy a multiplicar por A2. Si doy Enter, vean que automáticamente estoy obteniendo mi tabla de multiplicar. Quiero que se den cuenta que acá lo importante es saber no el valor que se encuentra dentro de la celda, sino saber la celda que tengo que seleccionar para obtener mi resultado. Acá nuevamente lo voy a volver absoluto
Voy a colocar mi operador aritmético, que en este caso sería por, que representa el asterisco, con la celda que siempre va a ser A2. Acá voy a desplazar hacia abajo y automáticamente tengo mi tabla de 4. Si yo, por ejemplo, miren, colocara este valor acá y yo igualo acá, ¿qué celda debería de agarrar en este momento? H1. Ajá, muy bien. ¿Y esta qué iría? ¿Absoluta la columna o la fila? La columna. Ajá, me dicen que la columna. Muy bien, voy a multiplicar. Ustedes me están indicando. Fíjense lo único que hice. Y ya los confundí. Ah, pues la fila. Exacto. Yo quiero, este punto era el que yo quería llegar. Ustedes habían llevado un orden y entonces su lógica era agarrar la celda. Pero acá hice un movimiento y entonces distorsioné la acción que venían trayendo. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. A que aunque se haga un movimiento, que en cualquier momento nuestro jefe va a agarrar nuestro libro y va a empezar a querer hacer sus cosas y de repente nos lo va a entregar y no va a ser como lo teníamos, tenemos que saber lo que estamos trabajando. Y acá lo único que hice fue moverlo de columna, pero él se sigue manteniendo en la misma fila que era la que traían. Miren, voy a igualar, voy a seleccionar acá. Voy a poner absoluta mi fila y voy a multiplicar acá. Y cuando desplace para abajo, tengo mi tabla del 5. No es solamente que aprendamos a trabajar las acciones, es que también ustedes aprendan a identificar qué vienen trabajando para obtener lo que sería siempre nuestro resultado. El movimiento de algo tiene que ayudarnos a siempre seguir la lógica que traemos, identificar, como les dije antes de hacer esta acción, que nosotros estamos trabajando en la fila 1. ¿Queda claro? Sí, claro. Muy bien. Hemos llegado al final de la semana. Ya este día estamos finalizando con lo que corresponde sección 1. Nuevamente invitarlos a que puedan participar en las actividades que se encuentran ahí. Agradezco a los que se conectan, que están siempre acá. Yo les pido siempre poder estar pendientes, de poder estar contestando. Yo quiero que la clase siempre sea compartida con ustedes y que también me estén ayudando a realizarlo, porque de esa manera sé que ustedes detrás de esa pantalla ahí se encuentran viendo. Espero que les haya gustado las clases de toda esta semana. Recuérdense que cualquier consulta ustedes pueden ir a ver el video, ya como a las 10 de la noche ya se encuentra ahí en YouTube, ustedes tienen el enlace directo para poder ingresar. Pasen feliz noche, pasen un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Gracias, igual. Cuídense, adiós. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.